Hola, ¿qué tal? Yo soy Atze y Santos. Bienvenidos a Aprendiendo a Bordar. Es el último video que vamos a grabar por este momento, ya que mañana empezamos la semana de grabaciones para el taller de Atze. Es el último video de nuestro 2020. Estamos el 30 de septiembre. Último video que vamos a grabar prácticamente en este año, bueno, tentativamente, porque tenemos otros proyectos y además otros trabajos. Y bueno, para ese apuntado utilizaremos dos tonos de verde. Necesito ir a hacer unas compras, pero quiero dejar empezado este video para ir avanzando y que no se me olvide la puntada. Comenzamos en un tono claro. ¿Qué vamos a hacer? Para esta puntada tenemos que buscar la hoja más recta. De hecho, creo que... No, está más chueca. Hubiera funcionado en la de arriba, pero no. Tenemos que buscar la hoja que esté más recta posible. Uy, Dios, está súper chueco esto. Bueno, suponiendo, solo suponiendo que la tuya esté mejor que la mía, comenzarás de la punta hacia el centro. Es que no, hombre, mira. Así, solo que me quede chueca. Igual está chueca. Bueno, ese es el problema de esta. No está tan larga. Y tenemos que empezar a rellenar a lo largo. Lo bueno es que el relleno va a estar rápido. Es lo único bueno, lo que me alegra. Así. Vamos a avanzar a todo lo largo de nuestra hoja. Y como verán, son hojas delgadas, así que el relleno es fácil. Mira, aquí abajo ya casi terminamos. Continuamos. En resumen, muy resumido. ¿Qué tienes que hacer aquí? Lo que tienes que hacer aquí es rellenar tu hoja todo a lo largo. Empezando de punta a punta, siempre esperando que esté derecha tu hoja. En este caso, pues está chueca. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Una vez que tengamos eso, volvemos. Ya tenemos aquí nuestra puntada. Nuestro relleno. Vamos con un segundo color. Vamos con un tono más oscurito. Y empezamos de por acá abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, por acá vamos a empezar. Vamos a hacer petatillo de 4x4. Restamos 4 y levantamos 4. Pueden empezar del medio si gustan, para que se vayan más derechos. La otra como por acá. Son y una, dos, cuatro, hacia acá.
Continuamos haciendo así nuestro petatillo. Esto va a tardar. Chequen la ojota que es. Así que volvemos en un ratito. Estás rápido. De las puntadas más rápidas que van a ver. ¿Se acuerdan que teníamos que hacer? Ay, déjenme esperando la. Creo que se oscureció más. Ándale, hacia allá. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que hacer una puntada? Les iba a enseñar a hacer una puntada para hojas largas. Bueno, resulta que haciendo ese petatillo ya no nos quedó. El petatillo de acá tiene que coincidir con el de abajo. Y miren a dónde quedó. Hasta acá. Definitivamente no vamos a poder realizar esa puntada. Pero como yo ya no tengo tiempo para deshacerla, porque tengo, ahorita me voy a ocupar con otras cosas. ¿Les importa si se las pongo aquí la próxima? Si no se enojan, claro. Pues se las vamos a poner aquí entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar así paradito. Y en grupos diagonales. ¿Ok? Vamos a empezar ¿con cuál? Con esta. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Con esta, así. Vamos a salir de la siguiente manera. Creo que esta va a estar más fácil todavía que la otra, porque la otra era de contar. Esta no es de contar. Esta simplemente nos posicionamos y trabajamos en diagonal, en escalera. Pasamos por debajo de todas. Y fijamos. ¿Ok? Ahora, vamos a dejar uno y nos vamos al siguiente. Ponemos así la aguja para ver más o menos dónde salimos. Vamos a salir por aquí. Damos vuelta. Pasamos por debajo de estos. Yo me moría de ganas por enseñarles la otra puntada, pero en esta no. Esta no iba a quedar. En esta no. No me toca ser el que te ama. Ni nos toca hacer juntos la cama. Esa es una canción de Sin Bandera. No recuerdo en dónde la escuché, pero bueno. Igual, nos vamos más para abajo. Continuamos trabajando en diagonal. Aquí pelusa. Pelusa de hilo rojo. Pues si se dan cuenta, esto es muy fácil. Y así tenemos que hacer con cada una. Hacia abajo hasta terminar. Finalmente vamos a delinear en este tono. Yo regreso para mostrarles el resultado final. Sé que te va a gustar. Y vean nada más el tamaño de esta hojota. Siento que es una puntada sencilla, se ve muy bonita. Y bueno, este es el resultado de nuestra hoja. No sé qué te parece a ti. A mí me ha encantado, la verdad. Algo sencillo, rápido sobre todo. Me gustó, simplemente el hecho. Me gustó esta puntada, cómo se ve. Y bueno, no te pierdas los demás videos, que aún faltan muchas puntadas para aprender. Una hoja, un tallo, un cáliz. Y ahora sí, compártenos en tus redes sociales para que sigamos creciendo. Es una de las mejores formas en que tú estás ayudando a este canal.
No te olvides de suscribirte a mis demás canales, que ya te dije cuáles son. ¿También qué? Ya se me olvidó, déjame tus comentarios, pulgar arriba o pulgar abajo. Esto es todo por este video, yo soy Axel y quiero recordarte una cosa. Quiero que recuerdes que juntos estamos aprendiendo a bordar.